el pasado 5 de agosto ocurrió un incendio de grandes proporciones en nuestras instalaciones, el cual se produce por la caída de un rayo que trajo consigo el incendio del tanque 52. No logramos extinguir el incendio en los primeros 30 minutos, que es lo que se encuentra establecido en nuestras normas para extinguir los incendios. Bueno, fue sucesivamente en los días incendiándose los tanques aledaños. La capacidad de extinción, es decir, que contábamos en el país, no daba consigo la posibilidad de poder extinguir este incendio. Lo más importante fue la llegada después de fuerzas, de bomberos profesionales. Realmente los compañeros de PEME y de PDVSA tienen bomberos profesionales que trabajan en instalaciones de petróleo y tienen los equipamientos requeridos para eso. Poder hacer este equipamiento para nuestro país es muy difícil, y para la Unión Cuba Petróleo más difícil aún, porque bueno, a partir del reconocimiento del bloqueo ha sido muy complicado poder acceder a este tipo de equipamiento, equipamiento que es netamente americano. Hubiera sido mejor la respuesta a este incendio si las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba fueran una relación sana, es decir, fueran...